Señoras y señores, les damos la bienvenida a los que nos están siguiendo desde todo el continente y desde todo el mundo también, ¿por qué no? Estamos esperando la salida de los jugadores, que seguramente será en breve. Amigos, qué buen momento. Estamos viviendo el día más importante para el fútbol europeo. Se juega la final de la UEFA Champions League. Escuchemos el himno de la UEFA Champions League. De los equipos.
del juez y arranca la final. Como en muchas de las finales que hemos visto, yo me arriesgaría a decir que los dos se van a cuidar bastante, sobre todo en los primeros minutos. Ojalá que no. Ojalá que sea un partido abierto, con muchas llegadas y con los dos equipos arriesgando. Sea como sea, una final siempre es emocionante. Atención, al centro va. Así desperdicia la chance con ese centro impreciso. Así se gana el balón, con inteligencia. Abren bien el balón. Coque. La juega hacia adelante. La juega profunda. Le pega desde ahí. Presiona y recupera el balón. Ahí está el cabezazo. ¿Y esto qué fue? Un pase malo, malo. Godín. Es un pase que rompe la defensa. Gran oportunidad. El balón cruza el fondo y es saque de arco. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. La juega profunda. Tapa el arquero con un manotazo Salvador. Gran salvada del arquero. Nunca vi una reacción igual. Fantástica. Tremenda atajada. Fenomenal. Esta no es una tajada cualquiera. Carrasco revienta la pelota bien lejos. Hacia adelante. La juega hacia un costado. Gameiro. Es un pase que rompe la defensa. Envió para Thiago. La juega profunda. Gran pase, chance de gol. Pelotazo hacia adelante. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Coque busca a los delanteros con un pelotazo. Roberto Baggio la juega larga. Así va, tiene una gran chance. Pase al medio. Muy buen pase para nadie. Lacazette. Gran pase. Carrasco. Juega la pelota y la pica. Pelota rechazada por el defensor. Roberto Baggio.
Baggio. La juega hacia arriba. Coque le saca la pelota y corta la jugada. Un pase fuerte hacia adelante. Roberto Baggio. Abre muy bien la defensa con este pase. ¿Cómo se tiró? Cabezazo en paloma, desviado. Hizo un muy buen trabajo para llegar al balón. Lástima que no pudo concretar. Rat. El marcador no refleja lo que fue el partido. Los dos tuvieron muchas situaciones. Va el envío al área. Muy flojo ese centro, imposible de llegar. Sin problema la atajada del arquero. El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Firme el despeje. Leyó muy bien la jugada. Saca lejos la pelota de su arco. Ahí va. Abre el juego hacia la derecha. Pelotazo largo a dividir. El árbitro le da un tiro libre peligrosísimo. Juanfran. Llegamos al final de una primera parte jugada con mucho, mucho nervio. ¿Y qué le pareció el primer tiempo de la gran final, don Niembro? Los dos equipos parecían estar muy nerviosos y es entendible tratándose de una final. A medida que pasan los minutos se acrecienta el miedo a cometer una equivocación. Es cuestión de encontrar el ritmo de juego. La gente vino a ver goles. Esperemos que lleguen en el complemento. Por ahora, 0-0. La orden del juez y arranca la final. Quiero creer que esto no va a terminar 0-0. A ver, muchachos, vamos a darle emoción a los hinchas. Por favor. Intenta un pase al vacío. Centro que va. Ah, bueno, más que tirar el centro, se sacó la pelota de encima. Pelotazo largo. ¿Por qué no tocan por abajo, digo yo? Arre bien abajo y corta el avance. Se la saca de encima. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Vio que su compañero se metía entre los defensores e intentó habilitarlo. Justito le cortaron el pase. Rechaza en el centro. Traba, presiona y recupera el balón. Gameiro. Si la juega, le entra mal. Es infracción. Tira un pase largo hacia adelante. Roberto Baggio. Thiago. Pase largo buscando a los de arriba. Saca el pelotazo largo. Corta el balón y frena el avance. Estaba muy bien ubicado. Pase largo al hueco. No fue mala la idea, pero no llegó nadie. Atlético Madrid debe estar esperando que el rival bombardee el área con centros. Puso muchos hombres en la zona central de la defensa. Ahora, te entiendo si faltan 2 minutos para que termine el partido y tenés que aguantar el resultado. Pero a esta altura, ¿no es una invitación a que los metan sobre su arco? Y sí, porque descuidan completamente los laterales. Pero bueno, supongo que es un riesgo que están dispuestos a correr. Pase que rompe la defensa. Chance clara, ahí está. Roberto Baggio. Ayuda en defensa. Un jugador completo como pocos. Hoy en día es común ver a los equipos defendiendo desde la línea de los centros delanteros. Pero requiere un gran esfuerzo en lo físico. Mete muy fuerte la pierna. Es tiro libre. Venga para acá, le dice el árbitro. Es tarjeta amarilla.
pase a través de la defensa. ¡Le pegó! Abre la defensa con un pase entre líneas. Allí le está marcando la infracción. Tarjeta amarilla, señores. Fuerte a destiempo. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. Otra chance desperdiciada. Estaban todos esperando en el área, pero nada. Rat, ojo que ahí va. Abre muy bien la defensa con este pase. Entró nomás. ¡Gol! Es clara. Este será el gol que lo lleve a la gloria. Veremos. Pero qué libre lo dejaron. Increíble, un regalito de la defensa. Imposible errarlo desde ahí. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Qué ojo el técnico! Creo que a eso se le llama un cambio acertado. Por favor. Apenas tocó la pelota y ya la mandó al fondo del arco. ¡Increíble! Meter el primer gol siempre es fundamental. Sobre todo en una final. Pone bien el cuerpo, limpio, sin falta y gana la posesión. Balón largo hacia adelante. Rat. Avance. Y se animó a encararlo nomás, ¿eh? Así que estaba bien plantado el defensor. Gran pelota, señores. Buscó el hueco. Perfecto el retroceso de este jugador. Se gana los aplausos. Saca el pelotazo largo. No, así no, ¿eh? No llega a destino. Pelotazo largo del arquero. La tiran al medio. Felipe corta el pase y tranquiliza. Una entrada dura. El árbitro da tiro libre. Arriesgó de más con esa entrada. Está bien amonestado. Pase largo hacia la zona del córner. Atención, busca un compañero. Va jugando por adentro. Gran corte. Intercepta y gana el balón. Godín. Lo barre fuerte. La juega hacia adelante. A ver qué hace ahora. Atención. Intenta un pase al vacío. Estuani. Están a momento nomás de la gloria. Avanza bien con el balón por la derecha. A ver qué intenta. Tira un pase largo hacia adelante. Godín. Bien jugada hacia la esquina. Griezmann. ¡Qué impacto! La pelota le quedó servida. Nuestro arco lo empató. ¡Gol! ¡Gol! No se rindieron jamás y consiguen la igualdad sobre la hora. Una locura en el estadio. No se rindieron jamás. No bajaron los brazos. Le sacaron la victoria del bolsillo al rival en base a esfuerzo, a tenacidad, a sacrificio. Esto es fútbol del bueno, señores. Todo puede pasar. Carrasco no pudo retener el balón y termina en el fondo de la red.
Es increíble. Este arquero es impresentable. Le regaló el gol. Son los últimos minutos y el partido está empatado de nuevo. Augusto Fernández. Gran pase a través de la defensa. Va con todo, traba abajo, no hay falta. Un pase fuerte hacia adelante. Jiménez lee bien la jugada y corta ese pase. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. Abren el juego con ese pase. Me parece que la quiere enganchar para adentro. Así la va sacando fuerte hacia adelante. Lacazette. Es un pase que rompe la defensa. Esto es saque de banda. La pasa. Ahí están, rechazando el centro. Suena el silbato y nos vamos a la larga nomás. Ambos equipos comenzaron jugando por el empate y al final fue bastante decepcionante. No fue un gran espectáculo para los pobres aficionados. Así está la cosa, amigos. No se sacaron diferencias durante los 90, así que nos vamos a la larga. Señores, tenían el partido casi asegurado. Ahora tienen que olvidarse de todo y concentrarse en el tiempo suplementario. Thiago, la juega larga. La juega profunda. Era buena, ¿eh? Lástima que nadie pudo llegar a esa pelota. Rat. La saca hacia adelante. Juanfran vuelve a ganarla. Pelotazo hacia adelante. Abre la defensa con un pase entre líneas. Infracción, falta, tiro libre. Lo entiendo, el técnico está furioso, pero es segunda amarilla. Se tiene que ir. Los jugadores protestan, pero para el árbitro la decisión está tomada. Buscando a los de arriba. Lindo pase, le puede pegar. Abre muy bien la defensa con este pase. Busca un compañero. Buen trabajo defensivo. No los dejan avanzar. No tiene suerte con ese pase en profundidad. Le faltó un poco de precisión al pase, pero la idea era buena. Carrasco ya puso su firma en el marcador. Chance de gol, ahí está, se arrima, viene el gol. ¡Gol! El estadio es un infierno. Se vuelven a poner arriba en el marcador en tiempo extra. Imposible fallar algo así, ¿o no, Niembro? Un pase milimétrico, lo enganchó justo y convirtió un gol para el recuerdo. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Traba la pelota barriendo, fue limpio el quite. La mandan hacia adentro. Lo bajó. Tiro libre por esa dura falta. Juanfran. Suena.
suena el silbato del juez y llegamos a la mitad de este alargue. ¿Cómo viene el partido, Mariano? El final todavía está abierto. Tenemos por delante 15 minutos vibrantes. Se pone en juego la pelota y arrancó el partido. Veremos si alguno de los dos equipos pueden romper la igualdad. De lo contrario, esto se va a definir por penales. Un pase fuerte hacia adelante. Pase atrás al arquero. Rat. La juega profunda. Llega justito el despeje. Intenta un pase al vacío. Juanfran la tira lejos de su campo. Augusto Fernández. Falta clara, infracción. A ver qué decide el árbitro. Para mí es jugada de expulsión, ¿eh? Sí, señor, ahí está. Roja, expulsado. Sus compañeros se acercan para ver si es grave lo que tiene. En la defensa. No se ponen de acuerdo en cómo salir a marcar. Godín. Lacazette recupera la pelota. Felipe. Pelotazo largo a dividir. Stuani. Lacazette. Bien jugada hacia la esquina. Atención, esta es muy buena. Nada que discutir. Amarilla, dice el juez, y no hay nada que protestar. Correcto, me parece. Seguimos empatados, por lo que esta final se define por penales. Ningún equipo fue capaz de marcar el gol de la victoria. Y quizás el cansancio tenga parte de la culpa. Ahora todo depende de no perder la concentración, controlar los nervios y, sobre todo, acertar en los penales. Camino para llegar a este momento fue muy largo. Imagino lo que debe ser abrir esta serie. Fernando Torres será el primero en patear. ¡Afuera! Falló el primer penal. Increíble.
Mariano, este arquero lee el pensamiento. Sabía exactamente dónde iba a ir la pelota. ¡Desviado! ¡Qué mal le pegó a esa pelota! Ahí se acerca el segundo pateador. El balón está dentro del arco. Stuani se adelanta para patear el tercer penal. ¡Ah, no! Engañó al arquero y la terminó tirando afuera. ¡Increíble! Ahí está el encargado del cuarto penal para su equipo. ¡Gol! Engañó al arquero. ¡Magnífico! La Cassette se prepara. Es el cuarto penal. ¡Gol! ¡Magnífico! El arquero se fue para el otro lado. Ejecutó con una gran frialdad. Cuando un penal se patea así, el arquero no tiene chances. No quisiera estar en lugar de este jugador. Si lo erra, pierden el partido. No quisiera estar en lugar de este jugador. Si lo erra, pierden el partido. ¡Tira! ¡Gol! Y el equipo puede volver a respirar. Así se prepara para el primer penal de la muerte súbita. ¡Gol! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué cerquita estuvo el arquero! A ver si le da vida a su equipo con este penal. Ese penal fue el que definió el partido. Tuvieron que pelear más de la cuenta para llegar hasta acá. Y derrotaron a varios gigantes. Pero su tremenda racha terminó aquí, en la final. Señores, el sueño se ha terminado. Es cierto, hay un gran mérito en haber llegado hasta acá. Y nadie puede negar que lo dejaron todo. Pero hoy han sido superados por el rival. Dicen que de los segundos no se acuerda nadie, pero no creo que sea el caso. Han hecho un torneo excepcional, con momentos brillantes de fútbol. No se llevan el trofeo, es verdad, pero tienen que irse con la frente bien alta.